Ooh, child, things are gonna get easier Ooh, child, child, things are gonna get brighter <laughs> Oh no, but <no>, <laughs> why? <quick. laughs> okay. um. que no. Te juro que casi, casi tuve un ataque de pánico cuando lo vi, así como... Ya, ya es cuando en los Simpson a Homero le cambian el, el, eh, el prefijo de llamada ¿Eh? y, y que, que está haciendo la llamada a otra parte de Springfield y le dice, tiriri, el número que usted no está sí, correcto. Sí, sí, sí. Y ¡Ah! Se tira al piso y empieza a llorar. Así me sentí. <laughs> Escuchar las palabras de la boca de Miyamoto, no de alguien más. Y, y Chris Pratt como Mario padre. <laughs> Es algo que, que se te rompe por dentro <laughs> uh, ah, Es como uno de los momentos finales de Jonathan que dice algo, algo muy importante se ha roto <ríe> <ríe> No sé qué, pero está roto uh. Cómo era este, así. Ah, Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Imposible, <laughs> donde hablamos de nuestro sufrimiento eterno. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido, Manuel? ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde, ¿Dónde estuviste? ¿Cuándo supiste que Mario, que Mario sería interpretado por Chris Pratt? ¿Dónde estabas? <laughs> estar en la cama y escuchar Twitter gritar. <laughs> Como escuchar un montón de ñoños gritando en un iso, ¿no? Y yo soy el tipo que... A ver, no es para tanto. <laughs> ya lo tuiteé. Es una puta película de Super Mario. ¿Qué creéis que va a pasar? Uh... Ay, Dios. <laughs> bueno, yo quería la captura original de Super Mario, te lo sigo diciendo. Tenía 80 años y está muerto. <laughs> uh... ¿Por qué no pueden traer a Bob Hoskin? Ah, sí, también está muerto. <laughs> qué extraño, ¿verdad? ¿Qué extraña vida vivimos? Literalmente parece el cheat posting de Fortune. Pare parece el cast que le giría Fortune en un cheat posting. <laughs> parece que Dios ha casado y está usando a Dungeon para, para crear los siguientes años. <laughs> sí, ¿eh? Es como, como que tiraron un dado y. Ok, Chris Pratt como. Mario. <laughs> Esto no puede estar bien. <laughs> no creo que la gente no ah, sepa amor. de qué estamos hablando. Así que ya, ya estamos en eso, así que vamos a darle. Antes de que mm. perdamos la, esa energía. Porque. Chris. O sea, yo lo explico. El directo iba bien, era un directo cualquiera de Nintendo. O sea. Eh, débil como suelen ser los Nintendo Directs cuando no tienen nada realmente que anunciar. Porque la mitad de los juegos son juegos que ya sabíamos y la otra mitad son juegos que. Eh. Eh, y el otro es bayoneta. Y el otro es bayoneta. <laughs> Mi mamá volvió a casa. <laughs> Opinión y... impopular y, 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 y se ha pasado un poco con el maquillaje. Ah, había una teoría de que no era bayoneta. Ah. Oh. Que no es la misma voz. ¿Es la misma de voz? Sí, era una teoría de que es que dicen yo no juego bayoneta que en el primer juego tú salvas a una niña y dicen que esta es una línea alternativa donde esa niña se convirtió en como bayoneta y pues tiene sentido porque el cabello de la niña es igual al que trae bayoneta ahorita. Y sí se ve un poquito diferente, ¿eh? Puede. recuerda que en algún momento del juego aparecía Bayonetta Niña, o sea que ya no sé cuál es la cosa. Sí, sí está, está complicado. Eh, pero bueno, o sea, después de. Después de tres años sin noticia alguna, Bayonetta me, me envió por mensaje directo esta foto diciendo: Viví, perra. <risa> entonces. <risa> entonces... Por favor, dejad de. dejar de rezar por mi abuela, es demasiado poderoso. Se está volviendo muy fuerte, los doctores no pueden contenerla. Eh, y qué bueno, porque Bayonetta es uno de esos juegos que mucha gente ya tenía años pidiendo algo, cualquier cosa. O sea, me acuerdo que el, que el consenso general era que ese juego no, no existía. Ni siquiera existía ya. ¿Yo qué? Eh, este. Un amigo dijo Bayoneta 4 porque <laughs> se tardó tanto que se van a saltar el 3 ¿Qué? este y sí es estoy estoy feliz por los fans de Bayoneta, yo no sé si lo voy a comprar. Este um... aunque le he cromado tanto el rifle a Platinum que sería hasta hipócrita no comprar el juego. <laughs> este, los videos no se escuchan porque me estaba atragantando. ¡Oh! Un Platino oh. oh, señor Platinum. Los ama. Y... So big. Otro Nier, por favor. Oh, no. Conociendo a, a Yokotaro, va a ser un pinche un millón de años en el futuro. No dudo que este juego nuevo de Yokotaro que anunciaron es pinche el universo de Nier en 3 millones de años en el futuro. No lo dudo. ¿Y o sea. por qué no? No lo, dudo ese, no lo planeta, dudo, ese planeta ha durado más que muchos que muchas estrellas. No, 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 lo dudo porque dicen, oh no, es que no tiene el nombre de Nier. Nier no tenía el nombre de Drakengard y en Guardian, teoría están en el mismo universo. Cierto. <laughs> o sea. Yo nunca, yo nunca confío en Yokotaro, o sea. Nunca. Nunca confío en Yokotaro, niño. Hazle caso a Joseph, yo estar, nunca confié en los japoneses. <laughs> Como decía este... ¡I hate the Japanese! ¡Pinche medio aeropuerto! ¡I will never forgive the Japanese! ¡I will never Hemos ido completamente de tema, es genial. Sí. Para ser justo, si un hombre de, de dos, si un hombre americano de dos metros construido como una pinche pared gritaba gritar en medio del aeropuerto, nunca perdonaré a los mexicanos. Yo creo que saldría de ahí. <risa> <risa> y, yo me retiré, ese señor ya no se ahí. le permite embarcar. <laughs> ya no me, yo, yo, yo no me, yo, yo no me subiría a ese avión. <laughs> Tiene que ser horrible embarcar con la mano de metal. <laughs> Ay, eh. Putas Chris Pratt Película de Super Mario, uh -huh. no es lo que queríais, gente. No, <laughs> no lo pedisteis, no. nadie se roguen como pinche Donkey Kong <laughs> Jack Black, though. Hey, Jack Black, Jack Black y, y Charlie Day, como Luigi, son los únicos. <laughs> son los únicos, tengo una de mejor. ¿Y si contratas putos actores de voz? De verdad. Sí. Definitivamente. Definitivamente. Porque... ¿Te acuerdas sí, ha salido en... O sea... Es, entre comillas, actor de voz. Uh -huh. Brutal Legend. Y también ha salido en Psychonauts 2. Y Kung Fu Panda. ¿Mm? Sí. Eh, Spo en Kung Fu, Kung Fu Panda. Y eso pues sí. Está bien. Se le, se le da bien, se le da bien. Pero a los demás... Sí, sí, sí. Chris Pratt tiene una película animada, pero <coughs> está en la misma línea de esto. ¿Te uh -huh. ¿Sí entiendes? Sí, es, o sea, de que era Star Talent. Uh, y no sé. Eh, también la de Gambito de Dama. Este, si sí es... Sí comparte muchas cosas la actuación de voz con la actuación Este, en persona. Sí, hasta eh, a punto. Pero hay muchas cosas que sí de plano no se, trans, no se transmiten bien. Es por eso que hay, hay actores de voz que, o sea. Que. actores de voz, entre comillas, que literalmente nomás están haciendo. el. Eh, que nomás están haciendo una voz. O sea. Incluso si hay actores de voz que, que no cambian mucho su tono. Si sí, te dan una interpretación completamente diferente. O sea, por ejemplo, mira el actor de voz que hace a Arker. Él también hace la voz de Bob en Bob's Burger. La voz no cambia absolutamente nada. Es exactamente la misma voz, el mismo tono, la misma entonación y todo. Pero la forma en la que da las líneas en las que actúa es completamente diferente uh -huh. a como lo hace como Arker, que como lo hace como Bob. Eh, lo mismo pasa con este Justin Roiland el de Ricky Morty. Tiene como... Puede hacer dos voces, pero o sea... Eh, nadie, nadie te va a decir que Ricky y Morty son iguales, ¿no? Entonces... Uy. Oh, Rick. Entonces, este... Eh, la actuación de voz es un arte y debería apreciarse más. Um, okay. Porque... No al entusiasmo laboral. Sí. Porque al final del día siempre le... O sea, y luego es que lo, lo triste es que siempre le cae el jale a los mismos tres güeyes de actor de voz. O sea, jales grandes. Siempre es este, Tara Strong, siempre es este, uh, ¿cómo se llama? Mi esposo, este... <laughs> mi marido. Mi marido. Eh, la, la voz de Joel, <laughs> de las dos. Eh... Ah, no sé, eso ya, te dije sí, que lo sé. Ese señor y lo antes de él era el que le hacía la voz a Deadpool. Entonces, siempre son como cuatro cabrones a los que les tocan los, los trabajos grandes y, y eso pues no es justo. Ryan Reynolds. No, no, no. Eh, es que había un actor de voz <laughs> yeah, que yeah. le hacía a Deadpool antes. Sí, 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 te que, que salían todos lados. Entonces, sí, o sea, debería haber más... Debería, debería haber más aprecio. En especial cuando Charles Martínez ha estado haciendo esa voz por pinches 20 años. Plus. <laughs> y, y había gente que decía: Ay, no, es que a poco esperaban que toda la película estuviera ¡Aju, aju! haciendo. Charles Martinet es un actor de voz, ¿eh? se lo recuerdo. Eh, la voz de Mario no es la única que sabe hacer. Él, él dice lo que le dan. La, la voz de Mario es nomás una de las muchas voces que hace en todas las franquicias de Mario. Y si no recuerdan, él sale como un dragón en Skyrim. Uh, sale como el hermano del villano principal. Uh, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, es Charles Martin, eh, sale en Skyrim y claro que no habla como Mario, ¿Eh? ¿Qué dijiste? Ojalá. ¿Te imaginas un pinche dragón que no hable de Mario? no aquí. Ey, no aquí. Ah, está aquí. pero te lo, pero no lo este... <laughs> y, y ni, siquiera estoy diciendo, si, ni siquiera estoy diciendo que dejen a Charles Martin a trazar todas las voces porque no, quedaría raro. Uh, aunque creo que aquí nomás es Mario y Luigi, al menos que aparezcan Wario y Waluigi. Eh, pero... Ojalá. Eso sí se lo haría la película. <laughs> Warner Gerson como Waluigi. <laughs> Me dio un de risa. Si sabes quién es. Tan y Devito como Wario. Oh, Dios. Pero, ¿viste la del Mandalorian? La serie. No. No. Sí, sí. Eh, el, el del Imperio que contrata a Mando la primera vez. ¿Mm? El que hablaba así, como. Ese señor. es, ¿es Warner Girls. ¿Te lo imaginas como WWE? Pero, ¿sabes qué sería un mejor.? La roca de Dawson Como Yoshi sí. You're welcome no, no. William Dafoe Como Waluigi oh, dios mío! Hark Hark Y Neptuno será No más Pero Imagínate a Waluigi El verdadero villano De la película <laughs> Porque si, ¿cómo vas a hacer a Bowser el malo? Y si es imposible y Black, ¿Lo sí. o sea, A menos que haya algo Paper Mario Y Bowser no sea el malo principal Que no lo dudo mm. No lo dudo, o sea ¿Cuánto jugo le puedes sacar a una película Cuya historia es Bowser secuestrar a la princesa otra vez? Ni los juegos pueden sacarle jugo a eso O sea Ajá. Lo más notorio es que los Paper Mario Y los Mario RPG más aburridos Siempre son los que nomás se trata de que Bowser de alguna otra cosa Excepto el primer Paper Mario Ese tuvo... pues es que era nuevo O sea, ya no se puede repetir Sí, no, no, es, no se puede, nomás se puede hacer una vez Por eso el Paper ya me están aburrido Porque Uh, Bowser y Bowser de papel Están haciendo fechorías Entonces como que... Bowser ya es, es, es el Team Rocket Sí, sí, sí <laughs> A nadie el, le da miedo user. Literal es el Team Rocket porque es el que te, se une al héroe principal cuando las cosas se ponen serias. Uh, es, solo puedes derrotar al villano de un número justo de veces antes de que ya sea el, que, el vecino que, sí, sí, sí. Que, da, que molesta. Sí, sí, el vecino molesto nada más. O sea, ya a estas alturas ya está todo en. Imagínate que hicieran algo como Megamente. Oh, Dios. ¿Te imaginas? Puedo creer que Mario ya ha muerto a los cinco primeros minutos de la película. Y todo se trata de Luigi. <laughs> Luigi, pero está destrozado por la pérdida de su hermano. Bebiendo y. Y lo llega tomar. ¡Ah, Mario! ¡Ah, Luigi! Creo que ya bebiste demasiado. Ya te diré cuándo me va demasiado. Golpea a golpea, golpea. Ah. No puedo decir que todas tenga el en paz. <laughs> Luigi tiene en su armario una de esas setas venenosas que no se atreve a comérsela para acabar con todo. Solo ve el contraste de Kai y Pili. Jordan Pili <laughs> está haciendo películas de terror aclamadas por el público. Ya lleva dos que... Que así Amadas debe estar produciendo la tercera. Mientras hablamos, Kay <laughs> está haciendo la voz de toda de la película de Super Mario Bros. Bueno, ya sabemos a quién, quién le fue mejor en el divorcio. <laughs> Obviamente. No, ah. no puedes. Sabía, sabía que la cosa era muy buena cuando nos dijeron que Knuckles era Idris Elba. <laughs> era como de. Oh, bueno, este ya les fue, ya, ya les di muchas cosas buenas, dijo Hollywood. Ahora va. ¿Imaginas que a Bowser hubieran puesto la voz de un señor negro? ¿A quien A Bowser, pues, te digo, es lo que tenía que hacer. Y... Obviamente, todos los personajes tienen que tener ese tipo de voz. ¿Cómo, cómo? Incluso Peach, especialmente Peach. ¿Sabes a quién hubiera puesto yo? Ahí sí. Al de la voz ¿Qué? de Darth Vader. Uh, en inglés imagino. Sí, en inglés. Definitivamente, o sea. Claro. Él nunca lo he visto hacer de villanos, pero creo que sí que haría. <laughs> nunca lo he visto hacer de villanos, ¿no? ¡No! <laughs> Maldito, Nada es malo. Que... Es que está, pensando... <laughs> está justificado. Su único claro, crimen. Claro. Su único crimen fue amar a Padme. <laughs> ¿Qué? ¿Los niños? ¿Qué? No, yo no vi nada de los niños. ¿Qué niños? Eran Jedi. <laughs> Exactamente, los niños soldados no cuentan. Eran Jedi en potencia. <laughs> oh. uh. Es raro que en la nueva película de Malito Little pone. Hay una referencia a Darth Vader. Nah. Oye, tú sí la pudiste ver. Yo la, según yo la iba a ver ayer, pero me acordé que sí, tenía tarea y tú. me puse a hacer la tarea. Ah, mientras yo. Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿cómo está así? ¿Por qué no la platicas así sin sí, no, spoilers? O sea, <laughs> no puedo creer que me esté defendiendo spoilers de My Little Pony, pero adelante. Nada, todo empieza exactamente igual. <laughs> Todas las mainstream sí, siguen vivas y son amigas y no, no es cierto. <laughs> Pasado como. No se dice la época, pero dicen muchas lunas, no sé cuántos años y básicamente todo el mundo es racista. Mil años. La. The de, de go-to de My Little Pony, mil años. ¿Sí? Todo el mundo es racista. Oh no. Los ponis de tierra creen que los unicornios, pues, leen la mente y fe cerebros. Que los pegasos secuestran a gente y se la llevan. Y los demás, pues, piensan un poco lo mismo. Las otras tribus. Ok. Sí, sí, sí o sea, y, entonces... se y se descubre que nadie tiene magia. porque la magia es la amistad. ¡Ah! ¡Has ah. pillado! Uh, Pero sí. es la típica así película para niños modernas Así, simplita bien, muy bien animada eso sí es lo que estaba viendo eso no todos el grupo formándose yendo a los lugares conociendo a las personas que por ejemplo ahora Canterlot es la ciudad de los Pegasos como muy moderna cómo se atreven qué pasó que me estaban eh, hablando. Sí, que el cartel de la ciudad, de, la ciudad de... de los Pegasos ¿Qué? ¿Cómo sí. pasó eso? No tengo ni puta idea. Pero qu quiero saber cómo fue la, la, la dominación ahí. O sea, quiero saber. Pues, cuál... Al menos sigue siendo una monarquía como siempre debía haber sido. ¿Eh? <laughs> Manuel, no, no digas eso, por favor. <laughs> Uh, pero no se vea ninguna. O sea, la intro que te enseñé no son las. las main de verdad, son los protagonistas jugando con los muñecos suyos. Ah, como okay. muy guay! todo. ¿Y qué pasó con la pri 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 princesa Twilight? esa es una buena pregunta oh no está muerta no lo sé fue la primera en morir la soledad la volvió loca Spike loca loca me volví loca Spike ah, no puedo esperar a que sea la villana de la nueva serie <laughs> sí 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 deja para la serie nueva sí sí sí, sí, sí. Dice que después la va a hacer un corto especial y a partir de ahí se verá si se hace serie. Curioso porque son cinco los protagonistas, no seis. Pues falta el sexto Ranger, o sea, tiene que estar ahí. Dos pegasos, un unicornio y dos. Y dos proletariados. <risa> <risa> los ¡Oiga! <poni> <laughs> este. Fuck no sé qué hacer con mi vida ahora todo lo que conocías ya no existe está en ruinas I hurt myself today de hecho se ve como el mural este de los tres razas sí está como roto y tal abandonado y como no, no. ¿Cómo ha pasado esto Twilight tenías un jale la Los dioses nos han abandonado. Oh no, no, Twilight no. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos abandonaste, Twilight? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué Twilight? Es fío, le crecieron ojos en el interior. La magia de la amistad no es real. Teme la sangre antigua Spike Teme Spike Teme por... te... Spike es el villano real ¿No? put guay hot though ¿Quién? ¿Te imaginas? Spike es el villano y está bueno ¿Pero por qué? Ahí sí es cierto Es que se, que se acabó la serie Con que estaba mamadísimo ¿Verdad? ¿Mm? En Seguramente crecería más, pero eso ya es. Es sí. para los artistas de ese género. Ahí ya no entro. Sí, 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 sí. Definitivamente. Dios. ¿Por qué todas las series nuevas empiezan destruyendo lo antiguo? Porque. No puede ser, porque si lo hicieran serías feliz. Y, y Dios no quiere que seas feliz. Chicas, está haciendo Celestia, según yo ya también es inmortal. Ese. <laughs> y Discord. Y Dis Celestia, Discord, Luna. La, 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 la cuñada de Twilight. O sea, todos desaparecieron. O sea, se fueron a las no tierras nada. eternas como los pinches elfos. Dije, ya después algo pasó y dijeron, no, ya no, ya estamos cansados y se fueron. <laughs> Ya les enseñamos la magia de la amistad, es imposible que vuelvan hacia atrás. Es como, es como Drácula, ¿no? Que la teoría esa que tenemos de por qué va a haber una serie spin-off de que, que nomás se volvió a morir Lisa y lo. Oh, well, back to my shit. A matar humanos de nuevo. Draco, maldita sea, tendrías que haberlo visto venir. Tendría que haberte dejado en el infierno donde te encontré. But you didn't. But you didn't. <laughs> y volvió Drácula. Mm. Y, y, y es nada más una película así de redescubrir la amistad. Hay un villano. No, sí, sí había como pinche un generalísimo, ¿no? Algo que sí, estaba viendo en las capas. Sí, eh, hay un villano más o menos, pero es como. No es el típico malvado, sino muy estúpido. Ay, no, es peor. Está bien. Que está bien porque la gente estúpida en lo eso de poder puede hacer muchísimo daño. Sí, sí, sí. Y es malo que de las canciones que haya, la suya sea como la segunda mejor. Se sí, habla pero... sobre cómo en una crisis deberías estar asustado. Siempre es así. ¿Recuerda, recuerda la película anterior de My Little Pony que Open Up Your Heart de la, de, 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 de la villana fue lo mejor. Pero eh, es que esta te, 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 eh, Tiene un mensaje horrible, es como Sí, asústate, deja que El miedo te ayude a decidir Deja el raciocinio aparte Estoy seguro de que había otra canción de villano Que también era así, o sea, no, no necesariamente En MLP, pero sí en otra saga eh, Pero sí, eso me gusta uh... Bueno, una de las líneas, una era los millones de ponis no pueden estar equivocados, y menos si gritan tan alto. Como, ¡Oh, Dios, no! ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¿Eh? Es como mirarse en un espejo. ¿De escuchaste el último podcast de, de los Best Friends? Que, que describieron Evangelion de la mejor forma posible. No lo vi. Vi que ahora a Bully le gustan las cometas. Ah, oh, sí. <laughs> y, y se ha casado. Se casó. Y, y le gustan las cometas. No, pero es que Pitch dijo que Evangelion es un espejo sosteniendo un cuchillo. <ríe> <ríe> no te gusta lo que ves, pues qué mal sigue viendo. <ríe> <ríe> ¿Qué vas a hacer? ¿Darte la vuelta para que te apuñale? <laughs> nunca había escuchado una mejor de, 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 de definición este de Evangelion que es un espejo mi, con un cuchillo te odia te, Evangelion te odia <laughs> algo más que había pasado en la película de Mario Pony fue tan así tan de tal momentos y tal son todos muy kawaiis ¿Hay fanservice? ¿Qué tipo? <laughs> oh, o sea, fanservice de la definición real. O sea, sí. no, no muchos, cosas sexuales ni nada. O muy, sea, muñecos. Sino, sí, ¿y si creo que hay dos. Sí, sí, sí. ¿Qué? <laughs> te te la pregunta primero. Hay fanservice normal en plan de que muchos dibujos. Ajá. De los personajes antiguos, uh -huh. porque el padre de la protagonista era como un investigador. Sí, sí, sí. Okay. Cutie Marks, hay, hay un momento un peluche de Spike muy mono. Ah, y yeah. la segunda parte, pues, a ver, el Jimbo, el, el como lo llamo yo, uno de los protagonistas. <laughs> el que me cae mal. <laughs> serif, que es serif tiene como un póster de estos de. <laughs> póster de bomberos? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Pues es él. Es él con la misma pose, sonriendo, pero con diferentes disfraces. Okay. Policía, bombero, granjero, mecánico. ¿Por qué harían eso? Una de las canciones se dice... Mira sac no sacudir nuestros traseros de unicornio, es como, ok, 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 ok. O se demasiado fácil. <laughs> Digo yo, cogiendo un lápiz. ¿no? <risa> <risa> Ay, Pero es una buena película, está bien. Buen empiezo para la nueva serie. Pregunto si va a ser completamente digital. Uh, pues ya tienen los assets y todo eso, es lo más sencillo. A lo mejor no con el nivel de renderización que tienen aquí. que Eso dura mucho. Ni los actores de voz. Porque. Sí. Eh, según yo, todos son actores grandes. Grandes, sí. Ah, déjame ver quiénes son. A ver. Voicecast. Nada de los protagonistas tiene ese peinado. Sí. El. Adwan. <laughs> ah, Ad el, el, el mejor peinado, quieres decir. El peor, Ajá. sí, sí. Pues no te creas, ¿eh? no es el único grande es James Marsden, porque por ejemplo, todos aquí tienen ya, o sea, de que habían estado en televisión y actuación de voz, Phil LaMar, o sea, <laughs> ese güey es actor de voz de carrera, porque por ejemplo, Sofía Carson, Vanessa Hudgens, no creo que Vanessa Hudgens tenga mucho que hacer aparte de esto, este, <laughs> Químico Glenn... Sí tengo el único grande ni, ni tan grande es el, el Cacas este eh, y lo único lo único que, que creo que James Marsden tiene ahorita es la película de Sonic así que no creo tampoco um, Sofía Carson ah ya sé dónde la había visto salió en eh, cómo se llama eh, la serie de Disney de Descendientes así que tampoco creo que tenga mucho que hacer ahorita ah uh, Vanessa Hudgens hizo pick back in High School Musical, así que no creo que tenga mucho que ser. Tú que sabes, a lo mejor hacen otra de High School Musical, nunca lo sabremos. Sí, mira, todos son, este, todos son como stand up comedians, este, actores de televisión, o sea, está bien. Químico Glenn tiene más, tiene más. De roles de actriz de bosque de, de actriz live action. O sea, ah, ¿sabes Podemos, quién es? ¿Hm? ¿Sabes? ¿Viste Close Enough? Sí. Kimiko Glenn es la que tiene una relación bien extraña con su ex esposo. Así ah, sí, la exige. asiática, La no, chica asiática, sí. sí, sí. sí. Ella, ella. Ella es Kimiko Glenn Entonces, ¿no? Oh, no ¿Y? puedo creer que el, se, que el señor. Que le ponen la voz a. Es que no me acuerdo los nombres bien. A, no es Joss. El amigo de Joss. Que tú has dicho, básicamente. Sí, sí, sí. <laughs> el actor de voz es el. El actor de pimento de Brooklyn 99. <laughs> ese güey me encanta, lo, lo adoro. <laughs> no puedo creer que <laughs> se actúa a sí mismo. ¿Qué te <laughs> parece? la verdad, un poco. Es que. Es que ese güey siempre le dan ese de. Ese lugar, ¿sí entiendes? Señor bar con barba desaliñado, Un poco loco Ajá, exacto eh, ¿Sabes dónde también sale él? Eh, en Invencible Es este... Rex Y ahora Roboto Sí, es verdad, es verdad Y sí, siempre le, siempre le dan el mismo El mismo estilo de Tipo loco Mentalmente inestable Emocionalmente inestable <laughs> la voz para ello Sí, sí, sí ¿Recuerdas cuando Me pediste que algún día te dijera Cuando te hacías mayor? Sí ¿Recuerdas esa cena de Close Enough? Ok Está yo y sí, la mujer el, el, En el sofá viendo la tele Con la batamanta Comiendo helado Ay no Yo no quiero ser más viejo <laughs> Ya no ¿Cómo? Como, no sé si viste lo que compartí en Facebook que decía: Este. Eh, no puedo creer. Me cuesta mucho creer que la gente que nació en 2000. En el 2000 tengan 21 años. Porque yo tengo 21 años y nací en el 96. Es raro cómo funciona el tiempo. Sí, sí, está muy raro. O sea. Que no sabes que Mass Effect salió el año pasado. Mass Effect 3 salió hace como 4 años. O sea. Claro, ¿de qué hablas? Mass Effect ha salido este año Sí, 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 sí. Con los tres juegos El tiempo es una ilusión Como frutas y verduras uh, Dani, ¿dirías que te acuerdas bien de Mass Effect en general? Claro que no, nunca lo jugué ¿De verdad? Ahí intenté jugar el uno y luego me di cuenta que no te dejaba... O sea que si tenías que... Te tenías que cometer exactamente algo, ¿si ¿sí entiendes? O sea, no te dejaba actuar en tanto a lo que tú querías, por ejemplo. O sea, si querías golpear a alguien a la cara porque estabas siendo un imbécil, el juego te quería poner de a huevo en la ruta de renegado. Incluso si se lo merecía, ¿si ¿sí entiendes? O sea, este juego equivale a que este güey se está pasando de verga, voy a golpearlo con ahora que toca hacer genocidio de bebés. La única opción <laughs> es perdonarle o dispararle en la cara. Sí, 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 exacto. O sea, no hay, no hay nada en medio. Y cuando me pasó eso dije, Ay, ya no me gustó. Y lo quité. ¿Por qué? Entonces nada. ¿Que yo... no, nada. Es que nunca no. me di cuenta de que en Mass Effect 2 no hay ninguna relación homosexual. No. No. ¿No? Sí, ¿no? En el primero la había, pero obviamente los padres se quejaron. ¡Oh! Tienen que romper a los niños oh, y quitaron las relaciones homosexuales del 2. Según yo sí había una, ¿no? No. El tres sí no, las hay ya. No de es nuevo. cierto, sí es cierto, nomás hay una relación sáfica. <laughs> <No es> cierto. <laughs> y es con literal un personaje que es bi, O sea. Sí. ¿sabes? ¿Sabes? Eso es lo que me gusta de Stardew Valley. Y, y todos esos no cuentan. <laughs> todos saben que los B no cuentan. <laughs> Exacto. No cuentan, no valen madre. <laughs> no existen. <laughs> no, pero. <laughs> uh, no, pero ya en serio, este. ¿Qué te iba a decir? Eso es lo que me gustaba de Stardew Valley. Star que sí. que, que no, no te detiene, ¿sí entiendes? O sea. <laughs> No, no importa tu presentación de género en el juego, te, te puedes casar con cualquiera. Y ese es el camino correcto. <laughs> me molestó un poco que Cyberpunk no, también se fuera por ese camino cobarde, pero no entiendo. No entiendo. Me creía que iba a decir, me molestó que no pudieras casarte con más de una persona en Stardio Valley, pero... Estoy seguro de que hay mods para eso. <risa> <risa> Espera un segundo. y te lo investigo. <risa> <risa> Nexus mod. Uh, Nerseus. aquí está. Estás hablando es de Nexus muy rápido. ¿Sí? Los creadores de Darkest Dungeon son unos bastardos. ¿Por qué? Porque pensé, mmm, debería jugar a Darkest Dungeon, pero es como que complicado. Voy a ponerme, yo algún mod para hacerlo un poquito más fácil. Ajá. Para que no sea totalmente injusto. Ajá. Pero todos los que hay están ya desfasados porque los desarrolladores les gustan entrar de vez en cuando, cambiar alguna línea de código. Y, y es ojo de los mods Y como seréis Unos asquerosos de mierda <laughs> Nunca me voy a pasar a vuestro juego Hijos de puta Cambian una variable ¡Tic! Y ya está Como ¿Qué? seréis cabrones Fíjate yo lo pasé Con algunos mods Pero sobre todo de personajes Ay, Y el despacio Desde Yo qué sé el de espacio. Que es... sí, el de que inventario son más grandes, sí. El sí. de inventario es indispensable, neta. O sea, creo que algo que pasa muchas veces es que la gente cree que la decisión del developer es ley y es lo necesario. Pero hay cosas de diseño que sí pueden equivocarse, ¿eh? O sea... Eh, eso del, del inventario sí está muy, muy, muy reducido. O sea, demasiado para toda la basura que encuentras. Eh... Y, y, incluso con el mod ese había veces que tenías que dejar cosas porque o sea, así de tanta basura encuentras en ese pinche juego. Eh... Y es que no es como decir, ah, bueno, tiras lo que menos vale y coges lo que vale más. Pero es que lo es que no te los los da el dinero. Sirven. O sea, to todos los recursos necesitas. Necesitas oro para pues, pagarle a tus empleados para este. hacer tus cosas. Y luego necesitas las crestas familiares para mejorar los edificios. Eh, Obviamente vas a necesitar tesoros porque también son oro. O sea, no, 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 se puede, no se puede. Tienes que mandarlo de puta, luego tienes que mandarlo al asilo para que se le quite la, la veneria. <laughs> Yo me acuerdo una vez que un güey me perdió un trinket en el pinche en el... apostando que así lo mato o el sea, güey. El legendario Serás hijo de puta. No es genial que el juego tenga una mecánica para curar a tus personajes que también los pueda joder aún más, es como perfecto. Sí, sí, porque este juego. Oye, ¿se por qué estoy jugando a este juego? Porque es adictivo. Es adictivo de sí, quiero jugar Dark Dungeon, dos días después. ¿Desinstalar Dark Dungeons, Dungeon? Sí. <laughs> Pero no la última vez desinstalaste Dark Dungeon y lloraste por tres días porque te ganó Wolf. <laughs> No, no. Me da risa porque el, el geek puso un tweet una vez que era exactamente lo mismo que hice yo. Traigo ganas de jugar Darkest Dungeon, instalo Darkest Dungeon, llego a las puertas del pueblo, squad wipe de nivel 5. <laughs> Desinstalo Darkest Dungeon, porque exactamente eso me pasó. No, el el Fifty de que no tiene literalmente un ataque que en fase 2 te mata a un personaje. Dos <laughs> Ah, mucho mejor me va parar, sí. Pero no te apures Puedes elegir a cual, cual muere <laughs> Al menos, ¿no? Lo mínimo Sí, sí, sí eh, Teóricamente no, yo quiero, te... quiero sacarme el logro de que no muera ningún personaje Bueno, es una pena <laughs> por, por eso Nomás puedes no, El logro más cercano a eso es que Lleguen Dismas y Este Los Ochi <laughs> Dismas y el otro llegan hasta el final. Y por cierto, checa el chat. ¡Oh! Lo encontré. El cerebro más grande. Sí. Lo... ¿Es eso que a la derecha, que es negro. Ah, creo que es uno de los. No sé. Es parte de la familia y lo queremos igual. Vamos a ver qué puede ser. Mod Features. Te deja casarte con villagers. Incluso si ya estás casado. Te deja casarte con villagers. Cuando ya estás casado. No, salir. Te deja tener un romance y esposas. Eh, más más de, eh, al mismo tiempo. Te deja salir con non-dateable adult villagers. Eh, limitado y experimental. Te deja no. tener amigables. O complejos divorcios con todos tus esposos. Este... Te deja comprar mermaid pendants del viejo marinero cuando ya estás masado, uh, casado. Uh, e incluso cuando está lloviendo. Te deja oh. comprar un void pendant incluso cuando estás casado. ¿Qué hace el void pendant? Uh, el regalos, supongo. Sí, sí, sí. Pero, a ver. Uh, esposos aleatoriamente elige un esposo para ser el esposo de outdoor esposo de cama y, es y esposo de <laughs> cocina todos los días <laughs> Aleatoria... tú, eres, tú eres el esposo para las citas, tú eres <laughs> el esposo para follar <laughs> ok, continuamos. ah uh... Aleatoriamente deja a los esposos eh, ir al outdoor patios pet en días de no patio. Te deja besar a todos tus esposos cuantas veces quieras al día como lo quieras. Porque en serio. <laughs> uh, deja a tus esposos besarse entre ellos. Oh. Te deja tener hijos con roommates. Reemplaza besar. Con el sonido realístico. Uh, ok, eso es específico. Es como un beso de ASMR. Uh, 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 <laughs> deja que tus esposos no oficiales. Opcionalmente retener el diálogo ordinario. como el de los esposos. Te deja customizar a ciertos el diálogo de ciertos esposos. Para. O sea, te deja de decir más o menos que dice los niños te deja tener múltiples embarazos con esposos individuales Te deja tener más de dos hijos Te deja, tener, deja que tu hijo tenga el mismo color de cabello que el padre NPC uh, Farmhouse y Granja Te deja agregar cuartos para tus esposos enseguida Ok te deja hacer que tu cama sea más grande y tener a tus esposos durmiendo uh, durante la noche. Te deja hacer eh, las eh, que sean transparentes para que veas las pijamas. Te deja que tus esposos Bien. duerman encima de las cestas para las pijamas. Uh, te deja extender el cuarto de niños y remover las crips y te deja. Uh, Interactuar con más de un niño a la vez. Uh, multiple and custom spouse patio. <laughs> Configurate your oh, custom spouse patio. <laughs> o sea que vas a descargar mover, Eventos. <ríe> ¿Qué tú... dices Dale que vas a empezar a streamear a estar Valley de nuevo. <laughs> sí, estoy cansado de decir que no. <laughs> Causa que tus esposos existentes se paren eh, contigo eh, durante los matrimonios y opcionalmente que usen <laughs> uh, wedding clothes experimental. Te eh, deja preguntarle a cualquiera de tus esposos que baile contigo en la Flower Dance. Uh, previente que el fortune teller uh, hable mierda de ti, de tus inclinaciones románticas, haciendo <laughs> que, debe ser? haciendo que diga cosas lindas de tus uh, for romances, o sea, que los mejores romances. Deja que tus <laughs> spouse based events tiene? trigger for all spouses. Oh Dios mío. Hace que tu esposo oficial sea feliz en lugar de estar celoso cuando le das regalos a otros intereses románticos y se enteran. Uh, altera los jealousy-based group events, tu happy, o sea, los, los eventos de grupo que se basan en celos eh, a que sean felices. David, ¿hiciste tú este mod? Creo, creo que estaba dormido y, y me puse <laughs> a programar este mod. Eres como Miyazaki con los pantanos de, de los Dark Souls. Se queda dormido y cuando despierta hay una otra ciudad infestada. En el oh juego. no, volvió a pasar. <laughs> ¿Sí? Una broma completamente original que no es robado de nadie. Oh no, está pasando de nuevo. Ya lo sé, ya lo ¿cuántas tiene ese mod? Las features, como se dice Ah, creo que descargas features. Sí, son varias, o sea, es bastante. Y descargas, vamos, vamos a ver, vamos a ver. <laughs> Un millón. Cien mil... 100.000... 100, 105.477 descargas. Santa cultura. Significa que hay un pueblo aquí al lado de mi ciudad que tiene menos de población que eso. No, no, no. Todos han descargado el modo. Sí, sí, sí. O sea, únicas. Totales es el doble. No sé qué significará únicas o totales. Lo más seguro es que... Por única se refiere a que una sola este persona. O sea, porque por ejemplo puede pasar que Que se le borre o cosas sí, cosas que, que, que se le borre, que, que se le borre o que empieza una nueva partida y pues vuelva a este. a descargar y pues cuenta. Cuenta como descarga, pero pues ya no es individual, ¿no? Uh -huh. Ah, qué locura. ¿Cómo la ves? Uh -huh. Múltiples pauses. Multiples pauses. Pero no pone marido, solo pone eh, mujeres. Eso es un fallo. Que no, o sea, es que la palabra es spouses, es el gender neutral de ah, marido okay. en inglés. Perdón, nomás más que no me acordaba que era marido. entonces sí, eh, pues con cualquiera, o sea, puedes tener tu película ahí. Y ahí te <laughs> Marem. Oh, ya veo. La cosa esa rara era el Crobus. Ah. <laughs> pues también. Qué chingados es un roommate en Starry Valley. Eh? ¿Por qué me estás -y diciendo? Creo ¿Está? que solo me descargué de hacer las, las vallas inven, eh, indestructibles Hacer que el perrito sea Toby Fox de <laughs> Undertale <laughs> 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 okay, ok, eso es bueno, eso es bueno Y una cosa con las vacas que no voy a decir qué es hmm. ¿Por qué? No lo diré <laughs> eso, es, eso es entre yo y las vacas ¿Qué hiciste? <laughs> Y Dios. Yo sé lo que hiciste. <laughs> El último verano. ¿Por qué? <laughs> ¿Por qué harías eso? <laughs> ¿Qué pude? Ok, continuemos. <laughs> <laughs> ¿Por qué Dios no tiene ningún poder sobre mí? <laughs> Me imaginé. Este tiempo okay. mi papá le está gritando a los gatos <laughs> pasa pasa eh, ah. este, no sé si tengas algo más que decir eh, ha sido fíjate que ha sido un podcast bastante sencillo no hay, no hay la verdad no hay mucho que podemos hablar de Delta Run 2 Fuck, olvidé eso no lo he terminado que noob es que me dio un ataque de ganas de empezar a jugar este Dishonor 2, porque bueno, salió Deadloop y soy pobre. Entonces dije, eh, pues vamos a empezar a jugar Dishonor 2. Ya casi lo acabo, ya voy en la última misión. Este, muy buen juego. Muy, muy, muy buen juego. vas por la ruta genocida? No, no hice la ruta genocida. En... Qué extraño, Dishonor tiene ruta genocida, como... Este... Como... De, bueno, como Undertale. Okay. Y es similar. Eh, bueno, no, no es tan meta como Undertale, pero es como... De que también vas volviéndote más y más... Terrible, ¿no? Las cosas que van pasando. Todo se empieza a ser a la verga. Uh -huh. Este. Llega un punto en el que simplemente no te puedes echar para atrás. Sí. Uh, y algo que se me hace muy gracioso Este... La gente dice que No te deja matar a nadie Que te da el final malo si matas a una sola persona Y eso no es cierto uh, Tú puedes jugar Cualquiera de los dos Dishonored Matando a todos los objetivos Inclusive a algunos guardias uh, sin, eh, sin Causar el final malo Este... Uh -huh. El final malo es cuando actúas como un pinche psicópata y te pones a matar indiscriminadamente. Uh -huh. O sea, porque, mira, estás jugando como un asesino, pero uh -huh. hay una diferencia muy grande entre matar al Lord Regente no, que no. orquestó el asesinato de la emperatriz y que tomó control y ha estado haciendo la vida imposible del pueblo. Y matar al pinche guardia que está orinando en, en una calle porque está en tu camino. O sea, si güey no más tiene. <laughs> tiene jale. ¿Sí o sea. A mí me gusta mucho eso. Que te, te deje hacer todo no letal. Y te hace pensar como de que. Oh, Dios mío. Le estoy dando un peor y... destino a esta gente y... si solo y... lo Quitar la forma letal. Quizá matarle sea una. sea, sea una acción menos cruel. Sí, porque. Matarlos es la opción impersonal, ¿no? Es como que, ah, moriste, se acabó. Pero ve lo que le haces a algunos de los objetivos en Dishonor para deshacerte de ellos de forma no letal. Cortarles la lengua y raparlos y enviarlos a, las, a sus propias minas como esclavos. Marcarlo como un hereje era uno... como un hereje al líder de la religión. Que luego lo encontrabas muerto, es un recuerdo. No, no lo encuentras muerto, es lo peor. Lo encuentras en no, no. de la peste. No. Lo encuentras como Mejor muy a per... este ¿Qué más? Vender eh... a una de las. Era una mujer no vender a sí. una mujer a un señor que no conoces de nada, pero es como, ok. Que claramente la quiere violar. Que claramente la quiere tener como esclava sexual. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Uh... El, único al... el único que se justifica la, la opción no letal es el lo regente. Porque a lo regente. Mm -hmm. eh, haces que confiese o sea pones una cinta de grabación donde confiesa todos los crímenes que hizo y lo arrestan entonces se me hace que la, la mejor forma de, de jugar Dishonor o sea la forma más menos moralmente asquerosa por así decirlo es matar a todos los objetivos menos a los regente para que afronte justicia si estás, poni estás poniendo eh, esfuerzo extra para hacer que una persona sufra lo máximo, a lo mejor no eres el bueno en sí, esta historia. Sí. Eso es lo que es, o sea, es la, eh, dice, eso es lo que me gusta mucho de Dishonor, que te hace considerar la lo. ¿cómo se dice? ¿qué tan en realidad es eso de, de la moralidad, ¿no? Porque al final del día estás haciendo algo terrible, ¿no? Estás, serán conspiradores, estarán haciendo, pero pues tienes que matarlos, tienes que terminar con una vida. Sigue siendo algo pesado de hacer. Y es como de que la opción no letal siempre es peor que simplemente matarlos, porque los estás condenando a una vida de sufrimiento. Uh -huh. Y es, eh, sí, sí, cierto, sí, cierto, a lo mejor sería mejor. Ma... Te das cuenta de como que la opción no letal es más bien la venganza. Ajá. Uh -huh. Porque los estás, este. Pues te estás vengando de ellos. A Aunque la opción no letal para Daud es la mejor. Es mi favorita porque a Daud la opción no letal es robarle las llaves sin que él se dé cuenta. Y el no. feo? vaya. <laughs> yo, yo digo que le habrá dado un ataque de pánico porque imagínate estar así de repente y luego checarte la bolsa y ya no la traes y como que. O sea, como que. Sería como de, no mames. El güey que me andaba buscando estaba aquí <laughs> y no me mató. Me ha robado y ha decidido no matarme. Sí. Como que, ay, la sentí cerca. Lo peor es que ni siquiera la sintió. O sea, eso es lo que hice yo. O sea, no lo. Sí, sí. Y, y, y a Daud está difícil, porque a Daud es de los pocos personajes que no se puede congelar con el tiempo detenido por la marca del outsider. Ah, porque él también es del Así outsider. Que... Así que es el mismo tipo de stand. <laughs> y es lo mismo en Dishonor 2. Es un poquito menos porque es como que sí, estos sí se merecen el destino no no letal. Porque están más involucrados uh -huh. en la conspiración, en este caso. Hasta ahorita, las no letales en Dishonor 2 han sido encerrar a un güey en, un, eh, eh, en una... En un pasadizo secreto al que solo tienes acceso con un anillo que traes tú. O sea, él te quita el anillo y luego se lo pone. Este, lo dejas ahí encerrado con comida y agua para un mes. Que es más o menos lo que te tardas en resolver el, el caso. Y luego, vamos a ver. Ay, no, una siesta en pinche horrible. ¿Sale, sale Elon Musk. Sale un Elon Musk. Este... Oh, no. sí, es como un Iron Man, pero malvado. Literal, hasta trae uh -huh. el mismo pinche porte de Iron Man. Uh, y descubres que él quería a Anton Sokolov eh, hacerle una... ¿Cómo se llama esa madre que le hacían a las mujeres antes que les metían un clavo por el ojo? Uh, que las dejaba mal. Joder, obviamente. Uh, sí, sí, no, era... No... Lobotomía. La... Lobotomía. Eso. Eh, él quería hacerle una lobotomía al Zócalo para que le hiciera caso en todo, pero se dio cuenta de que si lo hacía eh, se iba a perder su ingenio, su inteligencia, su creatividad y pues así no le iba a servir. Él nomás quería que quitarle lo desobediente. Entonces descubres que la máquina hace eso y la, la forma no letal de eliminarlo es ponerlo en la máquina, güey. Ah. Y, y haces que un genio se vuelva, se queda así como. En estado vegetativo casi casi Y Los héroes Los her... You know, like the good guys <laughs> Y lo peor es que Lo peor es que Este El, el corazón, ya ves que el corazón te dice cosas eh, Te dice ¿Eh? que Le llegan Ideas de repente pero no O sea le llegan flashes de su inteligencia Pero no lo suficiente para Hacer nada con ellas Vaya Entonces, entonces está en un destino peor que la muerte. Ese es el peor. Uh, por ejemplo, uh, otra que es. Delayla. Bueno, la, la sirvienta de Delayla. La más cercana de Ahí A ella la, le quitas los poderes mágicos. Entonces ya no le sirve a Delayla para nada. Ya la, se deshace de ella. Um, hay uno que es el asesino de la corona. Pero es, está como en un caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces la opción no letal es obviamente. Matar a Mr. Hyde, entre comillas. O sea, Deshacerte de Mr. Hyde. Uh, y Sacárselo está el... Sacárselo de dentro. ¿Eh? Sacárselo de dentro. Sí, sí, sí. Y está el duque de Cerconos, que es un imbécil déspota de... que coman pastel, estilo. Y... Él tiene un doble, <laughs> eh, que es para uh. evitar asesinatos. La opción no letal es... Hacer que la gente crea que el doble es el verdadero y se lo lleven a este a un asilo. Lo cual es muy merecido. Uh -huh. Y ya, hasta ahí voy. esos son todos los jefes de Dishonor que de los que me has hecho hasta ahorita. Quiero jugar Deadloop, en serio. Uh, el geek me dice que. Mucha gente me está diciendo que es muy, muy buen huevo uh, Uno de los mejorcitos de Arkane. Pero I have no money. Uh -huh. mm, money, 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 money. ¿Cuál nos lleva? donar a, los... a mi Patreon o moriré a Patreon o moriré a nuestro mensaje de los patrocinadores Quiero, son los patrocinadores del podcast Imposible Son la gente que dona 10 dólares o más al mes O 290 pesos en YouTube eh, Ellos se encargan de mantener las luces Bueno, y todos los Patreons Pero ellos tienen el beneficio de que pueden dar un mensaje del podcast Imposible Extrañamente este Este mes solo fue uno Incluso si es uno de los meses que más patrons de 10 dólares tengo. Este... Pero así pasa. El mensaje viene de Whip, que dice... ¡Ayuda! No puedo parar de decir Metal Gear Solid. Referencias. You're pretty good. Kept you waiting, huh? Making the mother of all omelettes here, Jack. Crits are cool, Jack. And I'm very touched with my inner kids. <laughs> Muchas gracias, Whip, por... <laughs> Ay, güey. <laughs> Que la I touch children, Castro, Jack. <laughs> making the money, Okay. <laughs> uh, like the good old days of the 9-11. <laughs> like the good old days after 9-11. Uh, creo que publica esa foto el 12 de septiembre. Güey. Uh, en fin. Es lo peor. ¿no? Son patrons, pero no dejan mensaje. Carlos Castro, Cassandra Campa, Erivel T, Anónimo, Valentín Camargo, Axel Art, Antonio Ángeles, Andrés Corona, Nathaniel Morales y L. Muchas gracias por su continuo apoyo, la verdad. Se apoya mucho, hacen que se mantenga las luces encendidas aquí. Es, es, es mucho aprecio. Si quieren ayudarme a que me compre Deadloop y no le haga video. Bueno, patreoncom barra talquinvidia eh, os denle ahí al botoncito que dice membresía en YouTube bueno dice miembro eh, dice unirme quiero unirme y ahí eso es es lo bueno es donde ustedes pueden ayudar al canal y pues mantienen todo esto así como está como trabajo de tiempo completo pero muchas gracias a los super patreons que sí se han quedado por mucho tiempo gracias ¡Mua! ¡Mua! y Delta Rune. Toby Fox sigue haciéndolo. Toby Fox tiene un solo tiene un solo chiste, pero carajo que bien lo sabe contar. <laughs> solo suele hacer una cosa, pero es que la hace muy bien. Sí. Y es como de que Dios Santo, la reina, la amo. Me enamoré. <laughs> e incluso si quiero agarrar a patadas a Berly, es un buen personaje. O sea, creo que cl uh, claramente ese era el sentimiento que quería transmitir Toby Fox. Quiero como que Berly, pues. Es, es un imbécil, pero tiene ¿cuánto? ¿12 años? No, creo que en este juego ya tienen entre 15 y 17. Eh, igual, sí, <laughs> creo, creo que están en preparatoria. Entonces, en preparatoria, pues están 15 y 17. Uh, igual, pero igual Peor aún. Pues un niño. pero aún, entre 15 y 17. Yo era un imbécil, como Berly. Creo que por eso lo odio tanto. O sea, porque veo muchas cosas que yo hacía en Berly. Y es como que. ¡oh! Yo, como no, él hacía ahorcándolo. <laughs> Gamers. <laughs> La, uh -huh. la, la gente más oprimida, los gamers. <laughs> los gamers. <laughs> lo siento, Melissa no jugaba juegos de móviles. ¡No! no. La, la forma en la que se sintió completamente traicionado. Sí, se cayó de rodillas. no, Me hacen, me hacen la Friendzone. <laughs> ¡I like friends! <laughs> uh, ¿Sabes lo mejor? ¿Sí? Ese capítulo sí que tiene ruta genocida, entre comillas. Sí, sí, sí. Sí lo vi. Eh, the Snowgrave. Pero es más asqueroso. Sí, tiene que... sí porque tienes que manipular a Noel para que haga Sí, estás haciendo. Estás manipulando a Noel para que lo haga. Matas a Birly. You straight up kill a Birly, o sea. <laughs> y luego me ¿Es encanta. el mismo dice el mismo que lo estás manipulando y que el monstruo es tuyo, es como joder. Si lo tiene que decir él, sí. estás jodido. Tengo que irme a casa. Me, es que eso fue así bien traumático porque se fue así como que. Tengo que irme a casa, como que. Está traumatizada, como que la traumatizaste y así como que. Toby Fox aplaudiéndote. ¡Felicidades! Traumatizaste a una niña para tu final genocidio. ¿Estás feliz? ¿Te gusta el contenido? <laughs> ¡Te gusta el... Con ¡Exacto! Eso es, eso es básicamente Undertale del Delta Run. ¿Te gusta el contenido? ¿Valió la pena lo que hiciste para este contenido? Porque me acuerdo que hasta Flowey se burla de ti si buscas el, el final sí, genocida en que, YouTube. Seguro que hay algunos enfermos que están viendo esto ahora sí, mismo. Sí, sí. ¿Qué? No solo dice enfermos, dice enfermos y cobardes. Sí, tienes razón sí, Soy Sabía un mal, cobarde. cobarde Porque dije, sí, nunca voy a hacer un final genocida de estos juegos Pero lo pero voy a ver quiero verlo. Pero quiero verlo, ¿qué? La pal... Oye Tampoco no es justo que pongas como las tres mejores canciones del juego detrás del final genocida Pues sí Este, Bueno, la, dos de las mejores Megalovania y... Eh, ¿Spear of Justice? No, Spear of Justice es el... Del normal eh, Battle against no, no a true sé. hero, ¿verdad? Sí, sí La batalla contra el verdadero héroe uh -huh. La heroína Güey, es que... Pinche juegazo O sea, te va diciendo... O sea, te va diciendo poquito a poquito Ya, yeah, you're the Eres el malo en este... E en, est en esta versión O sea, en la ruta genocida Tú eres el malo Porque literal... Eres el villano anime peleándose contra el héroe anime. Porque, uh -huh. si bien en, en, en la ruta normal, online, dice. O sea, hace muchas cosas de anime, de que escucho las voces de todos los monstruos. No, el latido de corazón de todos los monstruos. Este. Y que hace poses y todo. Pidiéndome que te derrote. Ajá. Aquí, en serio, es como la heroína de un anime. O sea... Realmente te transforma. Sí, se transforma y tiene así su momento de... de debo de detenerte porque todos confían en mí. Y el tentaron igual porque... En, o sea, no diré por De con quién luchas, pero en la ruta genocida luchas contra el jefe opcional del juego, de sí. este sí. capítulo. Sí. Solo que es bastante más difícil que cuando hace sí. con Susy ahí. You want shot. to be a big shot? You want to be a big shot? Mejor canción del juego. Un poco de... ¿No quieres un poco de hiperlink bloqueado? ¿Qué vas a pensar? me dio un miedo porque... ¿Sí, verdad? No. no solo eso, sino porque hay un momento cuando sube su línea para luchar contra él en el modo opcional, como Jevil, básicamente, mm -hmm. eh, te pide... Lo descargues, ¿no? que, O sea, consigues como un disco, lo descargas a él. Y yo lo hice, Ajá. pero por la razón que sea, el juego se me cerró en ese momento y yo me acojoné en el odio. Es que. Es, es que. Undertale del Tarun es lo que a veces te metes en un glitch y no sabes. O sea. No, no sabes si a es vez. un glitch o si es lo que quiere el juego. Tan, tan, tan. 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 Y la primera, maldita sea, no me lo creí ni yo. <laughs> sí, yo voy a tardar más que la primera. Uh -huh. me, pero es que llegue, eso sí. sí, eso sí, eso sí es lo que vi. Y luego me gusta el que dice eh, Spam Spamton grita a la a la cómo se llama a la multitud. No hay uh -huh. multitud. <laughs> es como sí, que sí. es que Toby Fox sabe ser muy bien ese creepy que no es, o sea, como creepy por debajo del, de la piel, si ¿sí entiendes. Que no sea edgy, como ah, se dice. Sí, no, ni siquiera, o sea, como que es creepy por lo que está, como si fuera algo normal de ese mundo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que me gusta mucho. Ah. Uh... Al y... principio lo veis y dices, ah, es como un programa así medio corrupto, pero luego te das cuenta de que no es tan sencillo. Sí. porque empieza a hablar un poco como Jevil y tiene en su música tiene un poco del de, de... Sí. De Jevil y del maniquí... Sí. Y creo que hasta de Metaton, ¿no? Sí, porque bueno, está usando el cuerpo de Metaton Neo. Sí. Mira, Toby Fox ya lo ha dicho. Él solo hace cinco canciones. <laughs> lo que pasa Pero es que ese cabrón sabe moverlas <laughs> muy bien. O sea, sabe cambiarlas muy bien. Y. Es que es un pinche juegazo. O sea, neta, no sé, no sé. No sé qué hicimos para merecer esto. <laughs> Yo espero, ya que bueno, lo siguiente van a ser de pago. Parece correcto, vamos. <laughs> y. Fuck, pinche. Delta run, en serio. No la Y me encanta cómo Susie avanzó de ser así una completa antisocial, casi sociópata, a simplemente ser tonta. O sea, ¿Mm? o sea como <laughs> muy buena amiga. Entiendo. Seremos todos idiotas con ese <laughs> no, no te preocupes, Berli. Pero me encanta cómo, o sea, él lo toma como, ah, es que me aprecian aún así. Y luego Susie le dice, no es como si nuestra opinión de ti pudiera ser peor. <laughs> pero no le escuchan absoluto no, claro que no porque es Berly y hasta eso que avanza como personaje Berly o sea uh -huh. me gustó eso que dijo de que era Noel la que básicamente era la lista solo que él tenía más presencia social uh -huh. Uh -huh. eso se puede decir porque a veces alguien más tonto que tú puede aprovechar simplemente porque es más social uh -huh. no le da miedo a hablar y pasa en la vida real uh -huh. Es que realmente si no lo salvas, en la pelea final pierde un brazo. Oh. ¿En serio? Si, si no liberas el enchufe, ese acaba perdiendo un brazo. O sea, se lo arranca él mismo para liberarse. Es como, oh. joder. Vete las fuck. Luego cuando se despierta no, no puede mover el brazo. Oh. oh Dios. Entonces si oh. está... He, he, he dead. <risa> <risa> Sí, sí. ¿Qué? En una luz más positiva, no puedo creer que Lancer tenga tres papás. Sí. Sí, sí, sí. Está el padre, el rey, el padre menor y, la, y el padre mujer. Y opiniones... Lancer. Lancer. Opiniones en Ralsei Malvado. Estoy así, así, porque puede ser que sea malvado. Puede ser que todas las cosas sospechosas que nos han enseñado, dicho uh -huh. como lo de air quotes para mí mismo, no sé por qué. <risa> <risa> puede que simplemente sea para luego darnos la vuelta con lo que dijo al final de, de Roaring: uh -huh. de que sí, que muy bien que, que queréis este mundo y cada y que viváis en él pero que si lo hacéis el mundo de verdad se va a destruir oh. y todos vais a morir y es como mm, fucked up yo me estoy yendo más por un caso Marcy mm -hmm. que sí está haciendo cosas sospechosas y sí está más involucrado en lo que dice estar pero lo está haciendo porque, por algo que él cree que es bueno o sea porque quiere estar con Susi y con eh, con, con Susi y, y Chris uh, y no sé por qué lo hace porque ¿quién no querría pasar toda su vida con Ralsei <laughs> este. es lo que pasa por estar solo durante diez aguanto <laughs> también está la teoría de que puede que Ralsey sea Asriel que no esté en la universidad okay. En realidad, este O sea, of... puede que venga Ariel En realidad, Arryl no sea Ariel Simplemente tenga el nombre. Uh -huh. Pero sea un humano. Mmm, también. Ese grito, ese grito agudo y femenino. afeminado. Se ha afeminado. Afeminado. Ralsey está el problema. <laughs> me mató ese, ese grito agudo ah. y afeminado. Ralsey necesita nuestra ayuda. <laughs> pero me encanta que es Susy la que, la que instantáneamente sabe eso. O o sabe, sea. ¿no? No dice que era él, pero bueno. Pero me, me encanta como la, la relación entre Ralsey y Susi ha avanzado. O sea, realmente como amigos. O sea, que, que se nota que en serio se quieren mucho. Sulci su cura definitiva. <laughs> que te cura dos. <laughs> y que hasta 100, pe. Es nueva. <laughs> Pero lo que más me gustó es que eran los mayordomos los que estaban gritando. No en gritar porque les gusta mi atuendo. Y lo veo como los mayordomos. <laughs> Pero es que me da risa porque Toby está construyendo a Ralsei Para que reaccionemos de la forma que él quiere que reaccionemos Porque cuando estaba en directo Vi a Ralsei con el trajecito y grité Y luego gritaron los mayordomos Porque les gustaba Entonces, ah, Toby, hijo de perra Ah, hijo de perra Como nos conoce a todos Nos conoces a todos, nos tienes el número, hijo de puta ¿Hasta dónde llegaste? Apenas... To, todavía no le ha avanzado al, antes de la batalla contra Spamton. O sea... Todavía estoy en esa parte. Todavía estoy peleando contra el verdadero jefe, jefe secreto. Ah, sí, la, la, la taza. <laughs> la taza. Lo peor es que tienes que andar hasta allí, bajar y subir. Eso es lo peor de todo. Sí. No, hijo de puta, ponme un punto de control justo antes de eso. Por favor. Querías que ah. tus decisiones importaran, pues lo vas. A hacer. <laughs> y ah, y, es y obvi yo obviamente estaba leyendo. Tú lo traspasaste lo... no, tú... lo, lo los. Tú traspasaste los datos, ¿no? Porque no tenías. ¿Cómo? Los datos del primer. Ah, no, eh, No traspasé sí, porque. Lo dije en el directo, pero o sea, esos datos estaban vi. como tres computadoras antes. O sea, esos datos se quedaron Entonces, tres computadoras no, atrás. No tienes ese delicioso musgo en tu habitación. No. Nope. Si sí se lo come. Sí, No, te, te iba a decir, la escena que te recordó a mí. O oh, no. La, la referencia a Shane Claro, claro, es y... eso directamente. Es que no, él sí se parece a ese, a ese personaje, a mi esposa. Bueno, <laughs> cuando ves el anime, ella me lo dirá luego. Sí, sí. Um, te iba a decir que he estado leyendo muchas teorías de Undertale uh, y de el que dice, mm. por ejemplo, que Gaster, que que están peleándose entre Gaster y Chara para el control. Mm. Uh, y existe una posibilidad de que al menos en este universo Chara sea una entidad, este, buena, que está intentando liberar a, uh, porque Chara solo es realmente malvado cuando lo alimentas con con la ruta genocida, porque antes de eso sí era manipulador y medio abusivo, pero no era un puto psicópata, este. Era un niño Vamos. Viendo que, que Chris cuando tiene el alma Dentro está, es, es diferente Es diferente, es más sociable, es más amigable Es más eh, Todo, porque al final del día Lo estamos controlando los jugadores Y se nota Sobre todo en la ruta Rara de mm -hmm. Deltarune Y al final del de primer capítulo Porque Haces cosas que Chris no debería saber eh, mm -hmm. Por ejemplo, preguntarle A Ondine de Alphys y preguntarle a este. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? preguntarle a Sans de ¿San? es, es bueno volverte a ver. Cuando Chris no conoce a Sans. Entonces. Uh -huh. Claramente el jugador es el corazón. Sobre todo por el final del capítulo 1 de del tarrón. donde se arranca y lo avienta. Y del 2. <laughs> Madre sí, mía. Y del 2. Entonces. Eh, estamos. Claramente es. Chris es un personaje. Y el jugador es otro. Nosotros estamos controlando a Chris. Entonces la teoría aquí es que. Gaster quiere que nosotros el jugador. Tengamos nuestra historia. Por eso Gaster nos deja crear un vessel. Al principio. Y luego te lo quitan. Pero si te fijas. La, el diálogo que te está diciendo. Crea tu vessel. Es con la font de Gaster. Y luego mm. cuando cambia. Cuando te dice. Tus decisiones no importan. Es el de Chara. Es el fondo de Chara. Entonces es muy probable que entre ellos dos estén peleando para Chara está del lado de Chris. Gaster está de nuestro lado, el jugador. Uh, lo cual, siete capítulos pueden pasar muchas cosas. Si cada uno dura <laughs> sí. alrededor de tres horas, como estos dos. No, hombre, <laughs> no sabemos para la que vamos. También escuché la teoría de que Gaster fue el que volvió loco o a sea, a Spanton. Sí, sí, que les dio el conocimiento. Que, que les dio y... el conocimiento. Que al final del día el conocimiento es, estás en un videojuego. Que es probablemente lo mismo que Chris sabe. Porque mm -hmm. está siendo controlado por nosotros. Que... Básicamente lo, lo que quieren es ser libres. Sí, igual que Chris. Y que claramente Chris no quiere estar bajo nuestro control. Eh, mm -hmm. se, se, se nota sobre todo en la ruta... Eh, rara que dice lo estoy protegiendo de ti la estoy protegiendo de ti eh, porque empiezas a hacer cosas que, que Chris no debería poder hacer empiezas a leer la mente de Noel este empiezas a forzarla a hacer cosas feas y llega un punto en donde vas a hacer la cosa que vas a hacer con Berly y dice y una de las opciones de oh, diálogo no. es la estoy protegiendo de ti Sí, sí. Y es como, mmm, no creo que la estés Protegiendo de Berly. <laughs> eh, uh -huh. Claramente te lo está diciendo a ti el jugador La estoy protegiendo de ti porque Tú eres el que está haciendo esto O sea, tú eres el que está así como que picoteando a Noel Para que haga las cosas horribles <laughs> Tú eres el que está Manipulate, Mansplain, man A Noel, o bueno, en caso de que Sea un jugador muy gaslighting gaslighting, <laughs> <de los> Gatekeeper <juegos. risa> <Can't> <laughs> Y no, no, sé, no sé qué va a ser este juego en el futuro, la verdad. Este capítulo, tú imagínate lo que nos ha hecho vivir en dos capítulos. Sí. Imagínate los otros cinco, en especial en el siguiente que parece que va a involucrar mucho a Toriel, uh -huh. Toriel. y el mundo de la tele. Y El mundo de la tele. Uh, otra cosa que estaba viendo es que Puede haber algunos temas de homofobia Y transfobia en el juego Sobre todo porque Sí, sí, respetan los pronombres de Chris Pero parece que Toriel es católica en este universo Y Alphys y yeah. Y Alphys y Undyne no están juntas este... uh. No sé Tor Toriel la veo más como el típico de No me importa esa cosa Pero eso ya para cuando sean adultos, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces... Que es el, el, el fanart, el wallpaper de... de Alfie está cambiado, dije que lo cambió Toriel. <risa> <risa> Para que los hombres que estuvieran abrazados estarían más separados. <laughs> no sé, es... Algo que tengo que decir de Delta Run, yo estoy como así como sensory overload de Lo amo, amo, amo. Delta Amo a Ralph, amo a... No puedo creer que Toby Fox hiciera llorar a Peach. ¿Por qué? ¿Lo viste? Ah, no, no vi. ¿Qué hizo? Básicamente, ¿te que en el capítulo 1 San nos prometió que viéramos. Bueno, que íbamos a ver a Papyrus? Ajá. No, no pasa. <laughs> Dice, bueno, es... <laughs> espera un par de días. Total, no es mucho tiempo, ¿no? No es como si fueran dos años. <laughs> y y Page, que es fan de Vapirus, es tu That's pero ok <laughs> <laughs> Lloró basta un poco. <laughs> y luego cuando vas a la casa y llamas a la puerta escucha, escucha el, el rato de los boss, ¿no? El, <laughs> el sonido de los huesos alejándose poco a poco y es como serás hijo de puta Tommy Fox. Pues existe uh, la teoría de que Sans y, y ¿cómo se llama? Este papyrus. papyrus son los mismos de, de Delta run que de Undertale. Oh, sí. eh, entonces. ¿Por qué teorías de multiverso en nuestro juego Kawaii, Dani? No sé, pero me siento como esa imagen donde está Charlie de Arway Sony viendo el mapa, así me siento hablando. De... ¿Pod podemos sílva, hablar. De sílva. Podemos hablar de los esqueletos, Manuel, me estoy muriendo de ganas de hablar de los esqueletos, Manuel. Ah, es horrible. La debe el siguiente capítulo no puede venir lo suficientemente pronto. Aunque estaba platicando y. Uh, el capítulo 1 lo hizo él solo. Y este lo hizo con un equipo pequeño. Entonces es muy probable que el siguiente, que ya junto a un equipo mucho más grande. Ese. Eh, que. Eh, que se tarde menos. Eh, y. O. Se tarde lo mismo, pero según dice, va a ser por batch. O sea, que va a ser del 3 al 5 de golpe. Eh, y luego ya el resto. Y luego ya después el 6 y 7. Uh, pero estos ya van a ser de cobro. Como debe ser. Eh, eh, yo se pagaría. Yo se voy a pagar dinero por los otros capítulos. Uh -huh. Se lo merece. Se lo merece. Eh... Que merece casa. todo mi dinero. Sí, 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 quédate con mi dinero, por favor. Todos mis cromers. <laughs> todo mi cromer. Todo big shot. Tommy hyperlink block <laughs> Eso es todo lo que yo tengo que decir. Ajá, <laughs> <con el risa> you are <dinero>. killing me. <laughs> en el chat, un momento. <laughs> ¿Algo más que quieras decir? No, creo que está bien. Eh, sí. Quiero hacer mucho spoiler. Sí, sí, sí. Perdón por no acabar. Estoy acostumbrado a que no acabe Dani. <laughs> Pensamiento final. Creo que x no, no será tan mal como Mario. Dale, ya lo he dicho. Fuera de mi podcast. Hasta la próxima. <laughs> Adiós.